Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Gracias a toda la gente que está a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera del país y que nos sintonizan, que nos ven en nuestras plataformas y redes sociales. Ahí tenemos nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Anoche buscaba yo algunos archivos y veía, señores, lo que es la historia de los programas. Tantas situaciones que a veces uno dice, como, ¿qué fue lo que pasó en tal año? Y uno va y busca y ahí está. Es de alguna manera una crónica de memorias, lo que vamos dejando todos los días. Hoy vivimos este día, mañana miramos hacia atrás y decimos, bueno, esto fue lo que ocurrió, esto fue lo que pasó. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Debo decir que a esta hora de la mañana se mantiene en activo un incendio en la zona franca de San Pedro de Macorís. Ha devorado ya, las llamas del incendio han devorado una fábrica de pacas, que fue donde inició el incendio esta madrugada, aproximadamente a las 5:30 de la mañana o poco después de las 5, y todavía a esta hora se mantiene el incendio de manera impresionante. Las imágenes que estamos recibiendo son imágenes de un incendio de gran magnitud. De hecho, después de devorar completamente una fábrica, el incendio se ha traspasado a una empresa que fabrica utensilios farmacéuticos, gasas y demás. Me dicen que ahí hay químicos, que se siente el olor, hay gente que está afectada por el humo, han sacado algunos bomberos desmayados, sacaron también personas, todas afectadas del humo. Todavía, y afortunadamente, no nos reportan situaciones trágicas. Yo tengo contacto con gente que está en el entorno de esta fábrica, incluso empleados de la fábrica, de una de las fábricas afectadas, y voy a conversar con ellos en breve, después que me vaya una pausa. También estamos contactando con el Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís, obviamente están ocupados, pero vamos a verificar. Sé que hay bomberos que han llegado desde La Romana, desde Atomayor, desde Boca Chica, desde Consuelo, desde otros municipios y localidades cercanas, y lo que me están diciendo es que este incendio se mantiene bien activo. He recibido unos 15 videos esta mañana, he compartido algunos en mi cuenta de Twitter, pero quiero compartir con ustedes y conversar con ellos sobre lo que se está viviendo. Evidentemente, esto después de un día en que un canal de televisión donde trabaja gente incluso que uno conoce, ahí yo conozco algunas personas que aprecio y que lamentablemente hoy están en medio de esa situación, de ese caos, donde no quedó casi nada. Un incendio que ayer, por una explosión, dejaba muy mal una estación de televisión, el canal El Sol. Estas imágenes que estamos mirando ahora son las que recibimos de San Pedro de Macorís. Cierto, estas son las de San Pedro de Macorís, efectivamente, grabadas esta mañana. Imágenes del incendio de la fábrica de pacas, donde inicialmente comenzó, y que se ha propagado y que se teme se propaga a otras fábricas. No se ha trabajado hoy en San Pedro de Macorís, en la zona franca, donde hay miles de trabajadores. Son fábricas muy grandes, es de una gran magnitud, había ahí muchos materiales. Yo agradezco a los empleados que se han puesto en contacto conmigo, he estado conversando toda la mañana con algunos de ellos de cómo está la situación. Les han dicho que se mantengan alejados. Hay fábricas que no han suspendido sus trabajos ni sus labores, pero que se mantienen en el entorno. Vamos a escuchar un poquito, señor director, ahí este ambiente que es el que caracteriza. Hay que decir que la zona franca se encuentra en un enclave que no hay residencias ahí al lado, o sea, eso es, por lo menos está distante de las residencias. Ahí estamos mirando, está la gobernadora de la provincia, autoridades de la provincia que se presentaron y que están coordinando trabajos, todas las unidades, la policía, los miembros de la Armada Dominicana, militares, gente del Centro de Operaciones de Emergencia, Defensa Civil, bomberos, equipos de trabajos de las entidades afectadas.
Un trabajo mancomunado, pero me dicen que no tiene cara de que se termina por ahora porque el fuego sigue muy intenso. Eso es por los materiales ahí acumulados. O sea, hay muchos materiales acumulados. Afortunadamente hasta ahora no se reportan daños ni víctimas personales, digamos, hasta este momento. Sí, algunas personas afectadas por el humo, eso sí que me estaban reportando personas afectadas por el humo. Estas son brigadas, es una brigada de incendio de una de las empresas que están ahí, eso es para ayudar a los demás a evacuar. Como fue tan temprano, no había esa presencia de personas trabajando dentro de las fábricas y quizás esto evitó tragedias humanas, o sea, fue muy temprano. Dice que una persona pudo conversar con alguien que llegaba a las 6 de la mañana y ya el incendio estaba en marcha, o sea que fue prácticamente al amanecer. Una de las imágenes que nos deja la jornada en San Pedro de Macorís, tenemos contacto con empleados que están en el entorno de la zona franca de San Pedro de Macorís, ahí van miles de trabajadores. Como el incendio empezó tan tempranito, esos trabajadores no se encontraban ahí, pero lo que me dicen es que se ha hecho un gran esfuerzo, que han tenido que ir los bomberos desde Santo Domingo incluso ya. También pidieron refuerzo a Santo Domingo, las Romanas, están los de San Pedro, lógicamente, Atomayor, Juan Dolio, Consuelo, el municipio de Consuelo, o sea, los bomberos de casi el entorno de la región este, acudiendo para ayudar a sofocar este incendio. La empresa, una empresa de Paca, donde se originó el incendio, es de este tipo de empresas que clasifican las materias primas en pacas y que trabaja mucha gente ahí, me dicen. Es una empresa grande y entonces ahí tenía, bueno, pues bastante combustible con la ropa. Posteriormente el fuego se transfirió a otra empresa. Muy buenos días. Yo sé que están ahí algunos de los empleados de empresas cercanas. Gracias por aceptar conversar conmigo esta mañana. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Estamos muy bien. ¿Usted trabaja en alguna de las empresas de la sí, zona? Sí, yo trabajo en una empresa que está frente de la fábrica afectada. Cuénteme, ¿usted a qué hora llegó y qué es lo que ha visto hasta el momento y en qué situación está ahora? Bueno, yo estoy aquí desde las 7 de la mañana y el fuego yo lo encontré, desde el camino se veía y hasta ahora no lo han cesado. Están varios bomberos de Santo Domingo, de algunas zonas aleñadas. Ajá. ¿Usted ha visto, ustedes están, qué tan cerca está, por ejemplo, de donde está el incendio? Yo estoy al frente. Usted está al frente y sí. Dice que se transfirió a una empresa. A una que está al lado, sí. Exacto, que produce efectos farmacéuticos. Se supone sí, que ahí hay químico. Médicos. ¿Hay algún tipo de olor en el humo? ¿Usted siente? Realmente ahora no, ahorita sí se sentía un poco el olor a goma, pero hay mucho humo, pero no se ha sentido el olor. El humo sí está como que congestionando a la gente, hay varias personas que la llevaron en ambulancia porque se salieron congestionadas de las otras fábricas que están al lado. ¿Y habían trabajadores al momento, usted sabe, o era muy temprano? ¿Hay? ¿Perdón? ¿Ya había? ¿Trabajadores dentro de la fábrica? No, de algunas... no, gracias a Dios, no. La fábrica fue amaneciendo, fue muy temprano de la mañana. Fue como a eso de las 6:30 de la mañana. ¿Usted ha visto sacar personas afectadas en camillas? Personas de la misma fábrica no hay. Pero de otras fábricas sí. Las personas que estaban afuera mirando de las otras fábricas, porque no habían abierto ninguna fábrica hasta descubrir qué realmente estaba pasando. O sea, gente que estaba ahí observando resultó afectada por el humo. La persona que estaban observando, sí, hubieron como 5 personas que estaban congestionadas por el humo y la tuvieron que llevar en ambulancia porque estaban apretadas. ¿Y de los bomberos? Porque me hablaron de un bombero, parece ser que lo sacaron en camilla. Realmente no tengo información de un bombero, solamente vi personas, okay. De trabajadores. Entonces, usted las guaguas, los camiones que está mirando, ¿de qué cuerpos de bomberos son? ¿De qué localidades ha identificado? Tengo entendido que ahí está la Romana, la misma sí, gente. Sí, Santo Domingo, la Romana, de Ramón Santana, también hay bomberos del Colón, del Ingenio Colón, de CAE. Hay varios de Guayacanes.
Pero, bueno, mucha gente trabajando, hay militares, sí. Policías, he visto. ¿Han cerrado calles de acceso? Sí, las calles están cerradas, hay dos entradas. La fábrica está ubicada casi en una esquina, ajá. Entonces las dos calles están cerradas. Una pregunta, no hay, la zona franca de San Pedro de Macorís, para los que no han estado, está a mano derecha en la calle principal cuando uno va, está sí. Como, digamos, un poco solitaria, no hay casas vecinas, sí, ¿verdad? No hay habitantes, no. En esa parte, aunque no hay barrio, no, está lejos. Y dígame algo, ¿usted ha escuchado explosiones en algún momento? No se han escuchado explosiones. En la temprana hora de la mañana, lo que sí habían estado aquí, dijeron que había, en seguridad que iba entrando a la fábrica, escuchó una explosión y ahí fue que no entró y salió corriendo. Comenzó el fuego ahí, pero no ha habido explosiones después de eso. Esto, usted es empleada de una empresa cercana que queda al frente. Tenemos entendido que la fábrica de pacas donde se originó el incendio sí. Fue consumida totalmente, se transfirió a otra empresa. ¿Hay otras empresas ya con el fuego que ha sabido? No, gracias a Dios lo han parado, solamente esas dos empresas fueron afectadas. Usted le ve, yo conversaba hace un rato con usted y me decía que no veía cara de que el incendio terminara por todo este rato. ¿Ya se ve más calmada la situación a esta hora del día? Se calma y vuelve a subir, porque es que esos son materiales inflamables que hay. La empresa que está al lado trabaja con gasas, productos médicos, y la empresa afectada son telas. Usted sabe que esas cosas claro. Siguen prendidas, entonces sofocan un poco, pero vuelve y prende. Sí, la empresa está totalmente destruida, ajá. Pero el fuego está en lo lleno adentro. Es una empresa grande, trabajan muchos sí. Trabajadores. Sí, es una empresa grande. Muchos trabajadores. Bueno, pues lamentamos, ustedes han vivido hoy una experiencia difícil, no han podido entrar a sus trabajos, pero afortunadamente no estaban ahí al momento de comenzar el incendio. No. ¿Ya han recibido, le han dicho que se vayan a sus casas o van a permanecer ahí en el entorno? Ellos no nos han despachado, ¿no? No aquí le han despachado. En la fábrica estamos esperando a ver si abren, pero no nos han despachado. Estamos esperando en la calle que está cerrada, pero alejada. Un poco más alejado. Bueno, pues no sé si quiere decir su nombre o si prefiere no decirlo, como usted se sienta cómoda. Mi nombre es Yanaire de las Rosas. Yanaire. Un placer en ayudarle. Muchísimas gracias, te lo agradezco inmensamente. Gracias, Yanaire, okay. Por hablar conmigo gracias. Esta hora de la mañana. Gracias. Ella es operaria y ella trabaja en una fábrica que está justo al frente de donde comenzó el incendio, que como ustedes vieron esas imágenes, todavía continúa en activo. Agradezco a la gente que nos está enviando sus mensajes. He conversado también con algunos comunicadores de la región este. Hay poca información aquí en la prensa, pero para San Pedro de Macorís, este es un acto muy relevante porque muchos pobladores, miles de personas, su vida laboral depende de la zona franca, o sea, ahí trabajan miles de trabajadores todos los días. Y entonces lo que hemos visto es mucha gente en el entorno, que algunos de ellos mirando han resultado afectados. Oigan esto, algunos han resultado afectados. Estos son los detalles. Para concluir con los incendios, y luego bueno, estaremos pendientes de hablar con gente del Cuerpo de Bomberos para ver cómo va ese proceso, cómo lo ven ellos. Lo que pasa es que evidentemente tienen otras emergencias que no la prensa. Pero quiero referir lo del Canal del Sol, porque bueno, hay una investigación, hay autoridades que hoy estaban investigando y se mantienen investigando. Yo quiero mandar un abrazo solidario desde este programa al personal de ese canal de televisión. El joven que falleció es un máster, un muchacho que empezaba su carrera como técnico de televisión, 22 años, y un señor que estaba prestando ayuda allí. Hay otros que están críticos, hay muchas situaciones. Ahí hay periodistas, hay personas jóvenes, productores de televisión. Este es un canal que iba haciendo un proyecto, ¿no?, de crecimiento, pensaba relanzarse y llegó esta tragedia. He conversado con amigos, amigas, hay gente cercana también, porque nosotros a lo largo de los años en los canales de televisión pues vas conociendo mucha gente y muchos de los técnicos de un canal son técnicos en otro canal, eso es así. Tienen dos y tres trabajos. Cuando la gente sale de su casa, sale a trabajar, esos
obreros del trabajo que están ahí. Qué pena y qué tragedia. Espero que también, creo que van a necesitar asistencia psicológica para los que lograron sobrevivir, incluso que aunque aparenten no estar afectados en términos físicos, emocionalmente hay mucho daño, porque estar en un espacio de trabajo y que dos de tus compañeros o uno de tus compañeros y un señor que está ahí salgan muertos, otros graves, es una desolación terrible. Yo sé que están muy consternados los empleados de este canal que opera en la zona de Naco y que pensaba relanzar su programación. Bueno, pues ya vieron lo que teníamos de San Pedro de Macorís. Este incendio al parecer está confinado a un espacio que es esa fábrica de productos farmacéuticos. Estamos muy pendientes porque el miedo era que se distribuyese a otras empresas y hasta ahora está controlado ahí. Sí que hay muchos bomberos, muchas unidades, el 911, todos trabajando. Estamos hablando de que hay una presencia masiva de unidades tratando de sofocar ese incendio. Vamos a hacer una pausa en este momento. Ah, tenemos una llamada. Tenemos del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís, Maritza. Buenos días. Buenos días, Maritza. Gracias por aceptar esta conversación a esta hora de la mañana. Discúlpeme, yo no pude conversar con usted previamente, así que un periodista me suministró su número. ¿Usted trabaja en el Cuerpo de Bomberos? ¿Usted preside el Cuerpo de Bomberos o labora allí con otra función? Yo soy coronel del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís y tengo un asunto pendiente con la alcaldía porque supuestamente tenía que ser intendente hasta el 2022. Pero esto, en estos momentos estoy precisamente en la alcaldía. Esta mañana vine para acá, me puse en atención al alcalde ya, para ayudarlo en lo más que pueda. No soy la que estoy llevando a cabo. Pero bueno, me puede informar. Pero sí. Es algo que pudiera decirle a la nación dominicana que está fuera, se pone fuera de control, porque realmente ningún evento de esa naturaleza que nazca en San Pedro de Macorís tiene la respuesta necesaria el Cuerpo de Bomberos local. Nosotros desde que pasa algo así tenemos que pedir ayuda a los cuerpos de bomberos aledaños, y lo importante es mantener el fuego dentro del área que ya se está quemando y evitar que se propague a las zonas aledañas, a las zonas francas que tienen aledañas. Maritza, ahora le están dando todo el apoyo otros cuerpos de bomberos locales al Cuerpo de Bomberos de aquí de San Pedro. ¿Usted ha conversado con alguno de sus compañeros que están en el lugar del incendio? Sí, tengo conocimiento porque yo voy a cumplir 31 años con el Cuerpo de Bomberos en este año y conozco bien cómo son los fuegos de San Pedro de Macorís, especialmente la zona franca. Y hasta ahora lo que sí, desde temprano he estado en los medios para pedir apoyo a todos los bomberos voluntarios que están dispersos a nivel local, aquí en todas partes, que vengan a ayudar al Cuerpo de Bomberos local y que solicite al alcalde que ayude al intendente en todo lo que se necesita para poder sofocar y disminuir el riesgo de lo que significa un fuego en zona franca de San Pedro de Macorís. Usted, que tiene 31 años como parte del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís, ¿había visto otro incendio similar en la zona franca de ese pueblo? Sí, positivo. Zona franca tenía mucho tiempo que no teníamos un fuego de esa magnitud, pero claro, todos los que tenemos tiempo aquí en San Pedro sabemos lo que eso conlleva, sabemos la fatiga humana que tienen nuestros miembros. Tenemos pocos miembros en el Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís, pero tenemos a favor que estamos en el día y que posiblemente se puedan aunar en los esfuerzos de muchos voluntarios que vengan. Hago un llamado a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San Pedro, hay muchos bomberos de nosotros en Santo Domingo, que vengan, que nos ayuden y que podamos controlar esto para que terminemos con esto lo más rápido posible. Y le hice un llamado al honorable señor alcalde que le diera todo el apoyo al intendente que tiene enfrente ese problema ahora, para ver de qué manera podemos controlar y podemos unificar esfuerzos para salir de esto. Lo que me dicen es porque tienen horas trabajando desde las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana. Y son casi las 12. Eso es normal. Este tipo de fuego se lleva muchas horas de
de trabajo, porque en realidad el fuego es interno y lo que se trata es de proteger las otras, lo que está al lado, que no sea quemado, y de mantener el fuego encapsulado ahí en esa área. O sea que se necesitan muchas unidades, se necesita mucho apoyo, y específicamente el trabajo de la policía para dispersar y que la gente, pues, la entrada y la salida de las unidades, el agua, la toma de agua, dónde se va a tomar, que sea con, y que nos ayude la policía y la DGCET para el tránsito de los vehículos dentro de la ciudad. ¿Usted sabe si alguno de sus compañeros ha resultado afectado por el humo hasta ahora de la mañana? Hasta ahora yo estoy en el ayuntamiento, le digo, esperando, dándole apoyo al alcalde y esperando que él decida si okay. Le puedo ayudar o no, en qué área le puedo ayudar. Estoy en el ayuntamiento esperando. Ya, ya. No tiene noticias. Y no tengo noticias, pero es normal. Es normal que el humo y la fatiga afecten a los bomberos. Por eso pido a todos los compañeros que vengan y nos ayuden con nuestros hermanos. Bueno, muchísimas gracias a la coronel del Cuerpo de Bomberos por aceptar esta conversación. Gracias, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Como ven, la sensación es que el Cuerpo de Bomberos de San Pedro Macorís hoy no podía solo. No podía solo, no podía con ese incendio, pero llegaron los demás. O sea, ya hay unidades ahí de Santo Domingo, de La Romana, de Atomayor, de Consuelo, de Juan Dolio, de diferentes lugares que han llegado para acompañar y para apoyar. Me voy a ir a la pausa y regreso de una vez. Tenemos otras informaciones. Nos ocupamos de un punto que lo teníamos en agenda desde el día de ayer.